Para mí siempre es un blunder, siempre son pocas. Todas las que tomemos son muy necesarias. Sí, sí que tenía pensado salir. Para las nuevas restricciones, creo que es hasta las 3 de la mañana, que solo se puede salir, pues se saldrá hasta las 3, hasta donde dejen y poco más. Pregunta muy complicada. Bueno, un poco dependiendo de cómo cada comunidad esté, que actúen de forma más correcta. O sea que levantar hasta cierto punto. No sé, no soy concreta, pero no tengo una respuesta. Hombre, a mí me parece un poco absurdo que las restricciones empiecen a 1 de la mañana o a las 3 de la mañana, porque pienso que a COVID no duerme, ahí voy a meditar a 1. Entonces, o se fan restricciones de verdad o no se fan. Estos son medias tintas que creo que no van a ayudar a pasar a pandemia. ¿Qué pasa? Que claro, la economía también se resiente. Yo entiendo que hay gente que vive de ocio, pues está pasando fatal. Pero pienso que primero es la salud y ya tenemos tiempo de divertirnos más adelante. Claro, que yo ya también tengo una edad de que sabes que no estoy para festas nocturnas, pero pienso que debería de haber más restricciones. Bueno, pues eso. No empezar a una hora ahí. A las 3, que hasta las 3 o COVID duerme. Bueno, yo creo que debe haber más concienciación de la ciudadanía. Es decir, las restricciones está bien, pero bueno, llevamos mucho tiempo, se entiende en todos los sectores. Yo creo que ya todos hemos un poco aprendido y sabemos realmente lo que hay que hacer. Yo creo que es la propia ciudadanía la que tenía que poner un poco freno, más que limitar o dejar de limitar.